Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Tengo aquí dos Biblias nuevas que he recibido de Editorial Vida a cambio de hacer una reseña honesta, y eso es lo que vais a ver. Estas dos Biblias que os voy a mostrar son, digamos así, la misma edición para notas. Lo que pasa es que una, esta a mi izquierda, es la edición artística, y esta en la derecha es, digamos, la edición normal. Así es que vamos allá. En la derecha tenemos la edición para notas regular. Estas dos Biblias han usado la Reina Valera del 60 como texto bíblico y han hecho algo bastante curioso para aquellos que nos gustan tomar notas de predicaciones, estudios bíblicos, oraciones, etcétera, etcétera. La edición para notas aquí en la derecha viene en este envoltorio, y efectivamente las características son que viene con el texto de la Reina Valera del 60, las palabras de Jesús en rojo, la letra exclusiva fácil de leer Comfort Print con un tamaño de más de 10 puntos, lo cual es estupendo para la lectura. Tiene una cubierta bastante atractiva. Viene con 8 mapas a todo color, un resumen gráfico, plan de lectura, referencias y un plan de salvación. Aquí tenéis el código también de esta Biblia, del ISBN. Lo pondré también en la descripción abajo del vídeo para que la podáis encontrar fácilmente. Esta edición me vino así, como la podéis ver. Viene con esta solapa. Ok, vais a poder ver que el diseño es muy floral, y la diseñadora, en este caso la artista Edna Marie Sparra, es la fundadora de Everlasting Words Designs. Y aquí nos dice que Edna fundó Everlasting Words Designs, que es un ministerio del arte de la Biblia, en el año 2017. Es ingeniera industrial y cambió rápidamente de dirección y descubrió su verdadera pasión cuando un amigo le pidió que pintara una portada de la Biblia, la creación de obras de arte personales e inspiradoras que glorifican a Dios se convirtió en la nueva dirección para su vida y su carrera. Como ávida amante de las flores, las vistas panorámicas y la escritura y la música, puedes encontrar a Edna sentada en su estudio casero pintando campos de flores silvestres y escribiendo mientras escucha su más reciente lista de música. Reside en Puerto Rico con su marido y dos perros adorables. Y bueno, aquí tenemos pues su diseño que ya pintó para esta edición, y luego vamos a ver más acerca de esta Biblia. Vamos ahora a enfocarnos en esta edición, porque ambas son prácticamente idénticas en su interior, con algunas pequeñas modificaciones, pero esta viene con una cubierta que imita al cuero, la piel, con unos tonos claroscuros muy bonita. Viene con un cosido doble alrededor del perímetro y un estampado que dice Santa Biblia y un bello diseño aquí en el centro. En el lomo tenemos Reina Valera del 60, Santa Biblia y el logo de Editorial Vida. Viene con unas cuantas, 1, 2, 3 y 4 líneas en dorado para darle un poquito de equilibrio al lomo. Me parece bastante bonito. Y en la parte de atrás tenemos que es el material Leather Soft con su número de código para este modelo, que también vamos a tener en la descripción. Viene con dos cintas marcadoras, una en dorado y otra en marrón. Y viene también con un diseño de estampado aquí, que es el mismo de la portada. Tenemos aquí, efectivamente, es la Reina Valera del 60. Y aquí no se nos dice que fue impresa en enero del año 2021. El color del papel es un color crema y viene cosida en el lomo totalmente, lo cual le va a dar durabilidad. En el contenido tenemos aquí los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y también aquí abajo tenemos efectivamente las ayudas, oraciones, plan de lectura, resumen gráfico y una concordancia.
Tenemos los libros en orden alfabético y aquí empezamos con el Antiguo Testamento. Y aquí está la clave principal de esta Biblia. Viene con dos columnas y con una columna central con unos puntos muy finos para poder escribir nuestras propias notas, oraciones, estudios, ideas, etcétera, etcétera. El texto ha sido formateado verso a verso, lo cual es mi preferencia. Y para este tipo de Biblia, en la cual vamos a ir escribiendo nuestros propios apuntes, vamos a tener en ambos lados del papel versos en los cuales en el centro podemos hacer referencias, podemos hacer anotaciones justo al lado de cada verso. El texto es muy, muy legible, no hace daño a la vista, no te cansas, lo cual para mí es ideal. No viene con ninguna introducción, simplemente viene con el título de cada libro y, como vamos a poder ver, toda la Biblia va a seguir este mismo diseño para poder estudiar, escribir, anotar, incluso para predicar y tener aquí un pequeño bosquejo de tu predicación. Puede ser de muy buena ayuda. Luego vamos a encontrar que en muchas de las páginas las referencias vienen a pie de página para dejar la mayor cantidad de espacio posible a nuestra disposición en la parte central y arriba. En este caso, a mitad de página, pero esto es porque el texto termina también a final de página, lo cual nos va a dar todo este espacio libre para incluso escribir aún más. Si vamos ahora al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el texto de las palabras de Jesús viene en rojo y es un rojo muy, muy rico, muy oscuro, muy consistente, lo cual hace que la lectura de esta letra sea agradable. Si la tinta fuera más clara o incluso otra tonalidad, podría ser un problema para algunas personas. A mí este rojo me parece perfecto. Al final de esta Biblia vamos a encontrar, después de Apocalipsis, más páginas en blanco para poder escribir. Y aquí tenemos que leer cuando, una ayuda para rápidamente encontrar versículos bíblicos según ciertas necesidades. Oraciones de la Biblia. Plan de lectura con sus casillas para ir marcando cuando hemos leído cada capítulo. Y un resumen gráfico de la Biblia. Historia del mundo primitivo. Historia de Israel. Historia de la tierra de Israel. Del reino, los libros poéticos, el corazón de los judíos, la esperanza, el reino, la vida de Jesucristo, historia de la iglesia primitiva, los escritos de la iglesia primitiva, temas de las cartas del Nuevo Testamento. ¡Wow! Buenísimo. Y una concordancia que es muy, muy, muy legible en tres columnas. Me parece espectacular tener esta ayuda aquí para este tipo de Biblia, donde tú puedes hacer referencias rápidamente. Vamos a seguir viendo. Tenemos al final también más. Tenemos una hoja en blanco con los puntos muy finos también para ayudarnos a escribir aún más anotaciones, y los mapas a todo color en un papel glossy parecido al de las revistas o magazines. Y aquí también podemos ver el cosido de las páginas que nos dan esa fuerza extra en el lomo. Y nada más, esta es la Biblia de edición para notas, y ahora vamos a compararla. Por cierto, se me ha olvidado comentar que las páginas vienen en blanco, como podéis ver, pero es un blanco crema porque el papel, como comenté, no es blanco, sino color crema.
Yo hubiese preferido que el papel fuera blanco, pero esa es mi preferencia. Y ahora vamos a ver las diferencias con esta edición. Voy a quitar esta solapa para que podáis ver y apreciar mejor la cubierta. Es una textura de tela, ¿verdad? Con el diseño de las flores impreso encima. La tapa es de cartón duro, es dura, o sea, no se va a poder doblar. Y en el lomo de esta Biblia tenemos simplemente el logo en blanco, Reina Valera de 60, Santa Biblia en dorado y también en blanco el logo de Editorial Vida. En la parte de atrás tenemos 1 de Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y también en blanco tenemos la tapa dura y tela con su código también para poder encontrarla. Esta Biblia sí que viene con los cantos dorados, como podéis ver, pero es un dorado estilo cobre y eso es porque los bordes han sido tintados con un rojo en el interior. Entonces cuando la abrimos vamos a ver el color rojo. Y cuando la cerramos vamos a ver el dorado. Es espectacular, me encanta. A diferencia de la otra, los cantos de esta Biblia van a ser cuadrados en vez de redondos, como podemos ver aquí. Esa es una de las diferencias. Aparte también de los cantos y de, obviamente, el diseño exterior. Esta viene con dos cintas separadoras en un celeste claro y en un rojo carmesí, y la página introductoria también viene con un verde claro, como podemos ver aquí, y un diseño también diferente a la versión normal, como podemos ver aquí, la edición normal de notas. Todo lo demás, como vais a ver, es exactamente igual: el diseño, el texto, el tipo de fuente, la separación en el centro para escribir nuestras notas, todo lo demás va a ser igual. Y bueno, esto es todo por hoy. ¿Cuál de estas dos sería vuestra elección? ¿El formato edición artístico o el formato regular, normal para notas? Una es con tapa dura y otra es con tapa leather soft. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadme un like. Y suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Espero veros pronto en otro vídeo reseña y hasta entonces, bendiciones y mucha paz. Shalom.